Yo me llamo Javier Rocha Fernández, tengo una consulta que se llama Fisioterapia y Osteopatía Majec y se encuentra en Tenerife, en el municipio de Tegueste. Y soy fisioterapeuta, tengo muchas formaciones variadas, desde fisioterapia invasiva a terapia manual, terapia facial. Bueno, soy bastante inquieto. Yo creo que lo que más valoran los pacientes de mí es la honestidad y mi inquietud constante por conseguir los mejores resultados. Soy bastante inquieto y bastante exigente con mis resultados y creo que eso los pacientes lo agradecen también, porque aunque tal vez no consigan los resultados que ellos esperan, sí valoran el esfuerzo. Yo tengo una formación en osteopatía y ya a partir de ahí empecé a entender que el sistema nervioso autónomo tiene mucha importancia, nos adapta al exterior y es nuestra supervivencia. Estamos viviendo en un ambiente lleno de estresores, ¿no? Ya no solo emocionales, sino ambientales, físicos, constantes. Y creo que se desregula bastante y que es el causante de la mayor parte de las enfermedades crónicas. O por lo menos influye bastante en su sintomatología. Nessa, cuando nosotros decidimos apostar por Nessa, realmente era porque estaba bastante investigando o por mi nivel de exigencia no estaba conforme con los resultados que obtenía en patologías de larga duración, en síndromes complejos, tipo fatiga crónica, fibromialgia. Personas que tienen dolor de demasiado tiempo y que han pasado por todos lados y buscaba mejorarlo. Estaba siguiendo varias formaciones y tratando de potenciar esos resultados y pensé que el dispositivo de Nessa me podía ayudar. Realmente por ahí fue la inversión, aunque luego he descubierto y me ha sorprendido casi más que en casos agudos con un grado de irritabilidad muy alto que yo antes ni tocaba porque sabía que no estaban todavía preparados para una terapia manual. Pues me ha dado resultados y tiene unas características concretas realmente sorprendentes y el dispositivo en ese sentido también me ha sorprendido y en el dolor crónico creo que todavía necesito sacarle más partido, pero también me está aportando cosas muy interesantes. Los casos que más me han sorprendido, porque quizás no había pensado en el dispositivo para esos casos, han sido dolores agudos muy, muy fuertes, que me llama el paciente desesperado, que ha pasado por tratamientos médicos bastante fuertes y que desesperado me han pedido ayuda. Yo sabiendo que con terapia manual difícilmente le iba a poder ayudar porque pensaba que iba a ser contraproducente por ese grado de irritabilidad, pues he apostado por la Nessa para probarlo. Y cuando han tenido a nivel cementario un nivel muy claro de facilitación y de tener mucho dolor en esa vértebra en concreto, pues colocando el dispositivo Nessa en esa zona, en el programa para el dolor, la verdad es que la mejoría ha sido importantísima. Y luego lo he seguido usando en pacientes de ese estilo, antes incluso de que empiecen con tratamiento médico, y han evitado tomarse esos tratamientos tan agresivos, con lo cual, por ese lado, me ha sorprendido muchísimo. Porque además eran pacientes que antes eso remitían, ¿no? Ni siquiera los trataba. Y ahora no solo es que los puedo tratar, sino que además los resultados son sorprendentes. La virtud que destacaría primero es que es indolora, es muy sencilla y luego los resultados. Para mí lo más importante, es un dispositivo que es fácil de aplicar y que da buenos resultados. Además complementa un poco, digamos, un trabajo sobre un sistema que no teníamos grandes técnicas para trabajarlo de una manera tan completa quizás. Entonces nos amplía un poco nuestra gama de prácticas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, yo considero que la Nessa es rentable en clínica no solo por resultados, sino porque bueno, también en tratamiento pasivo pues puede generar unos ingresos que por sí mismo amorticen, ¿no? La compra del aparato y eso de que el paciente se lo va a aplicar si tiene confianza en ti y va a ver los resultados, con lo cual creo que es fácil de rentabilizar. Si desapareciera la Nessa, seguiríamos trabajando.
Parecido, es verdad que tendríamos quizás un menor, disminuiríamos un poco el rango de atención a algunos pacientes y algunas patologías que ahora tratamos con NESA, quizás no las trataría si no tuviera la NESA, porque esa posibilidad se ha abierto a raíz de la NESA. No son demasiados casos, pero por ejemplo, tratar la patología del sueño, que es algo que ahora hacemos, antes no lo hacíamos, con lo cual perderíamos ciertas patologías que ahora tratamos y antes no lo hacíamos. Sí, creo que el equipo que hay detrás de NESA es excepcional, ¿no? Están muy pendientes, te ofrecen toda la ayuda que necesitas y te lo facilitan todo. En ese sentido no tengo ningún problema. Yo creo que es un dispositivo que ojalá lo pudiera tener todo el mundo en su casa, ¿no? Y que se lo pudiera poner antes de dormir o sería lo ideal. Yo creo que sí que facilitaría mucho y creo que ayudaría a combatir, si se pudiera poner de forma constante y preventiva, pues enfermedades que a priori pueden llegar a ser muy graves. Pero bueno, creo que queda mucho para que eso pueda pasar. Sí, claro que recomendarían eso a otros profesionales. Si lo recomiendo para mí, evidentemente, para otros profesionales seguro. Sí. Y suelo hablar bastante bien cuando me preguntan. Tengo compañeros muy inquietos que me preguntan. Y siempre le hablo que yo estoy muy contento en ella. El éxito en general en la vida es estar a gusto contigo mismo. Yo creo que es la clave de todo. Sin necesidad de nada exterior, sentirte bien, ¿no? No, va a haber momentos malos y te van a pasar cosas en la vida que no te gusten, pero eso no tiene por qué desequilibrarte ni quitarte esa parte de que en el fondo sabes que contigo estás en paz y estás a gusto. Eso para mí es el éxito.